Xavi, otro hombre que ha vivido muchos derbis entre Lorca y Águila, siempre deja un sabor especial este tipo de partidos, ¿no, Xavi? Pues sí, la verdad que es un partido bastante bonito, especial, porque la rivalidad que hay siempre en estos partidos pues se consta en la gente de aquí de Águila y en el ambiente que hay. ¿Se preparan los partidos de una forma especial durante la semana, Xavi, o no? Pues durante la semana no, sobre todo los últimos dos días pues ya la nota más a la gente que quiere ganar el partido, que está muy ilusionada con estos tres puntos, pero bueno, tres puntos más y es un partido más al fin y al cabo. Paco Lorca, Juanma, Robles, algunos que han vestido la camiseta del Águilas y otros también aquí que han vestido la camiseta del Lorca. Sí, claro, hombre, eso está la cercanía de los pueblos, bueno, de las ciudades que... Pues la verdad es que hemos jugado, muchos jugadores han jugado en los varios equipos y ya está, y conocen lo que es un Águilas Lorca. Llegáis a cuatro puntos, si gana el Águilas os ponéis a uno, y si gana el Lorca se mete a siete. ¿Puede ser un partido decisivo, Xavi? Pues la verdad es que quedaba mucha liga y quedan... Nosotros lo que sí tenemos claro es que si ganamos estos tres puntos, pues para nosotros el objetivo estaría más cerca. Y bueno, y acaba de empezar la segunda vuelta y todavía quedan muchos puntos, quedan luego los equipos de abajo se están jugando también no descender y va a ser muy difícil. ¿Un partido de defensas o de delanteras? Yo creo que va a ser un partido de las dos cosas. Nosotros tenemos que nuestra arma aprovechar lo máximo posible, supongo que el Lorca también su arma la aprovechará. Y con los jugadores que hay en el campo, pues yo ojalá que para el público sea un partido de delantera.